La endoscopia de columna es una técnica que nos permite acceder a las patologías del canal espinal, ya sea a nivel de la columna cervical, a nivel torácico o lumbar, con mínimas incisiones y con agresión mínima a los tejidos blandos. La agresión a los tejidos en la cirugía endoscópica de columna es mínima. Las incisiones oscilan entre los 2 milímetros y los 5 milímetros a nivel de la piel, pero no hay destrucción ni del tejido muscular, ni del tejido ligamentoso, ni prácticamente nada de hueso, salvo en condiciones muy necesarias donde ese huesecito haya crecido más de lo normal y haya que hacerse un poquito de ventana para acceder. Pero con 4 milímetros de ventana es más que suficiente para acceder dentro del canal y solucionar la patología que tiene el paciente. Al no haber agresión en los tejidos blandos, eso permite que el paciente pueda recuperarse de manera rápida, prácticamente indolora, y el mismo día empezar a hacer caminatas, o sea, empezar a caminar, empezar a dar paseos e incluso retorno al trabajo en 2-3 días aproximadamente. En cuanto a la recuperación deportiva o para realizar deportes, solemos esperar en torno a la semana 10 días para empezar a hacer actividades de esfuerzo, para que la columna se adapte un poquito a las nuevas condiciones en las cuales ya no hay hernia o no hay estenosis, biomecánicamente se acostumbre a esa movilidad donde ya no hay compresión, no hay dolor y se adapten un poquito a los nervios, empiecen a crecer, empiecen a responder correctamente y que la musculatura empiece a coger tono para sujetarnos esa columna que ya venía dañada.